Muy bien, vamos a empezar con este tema muy interesante sobre la Next Gen. Hablaremos tanto de PlayStation 5 como también de Serie X, ambas consolas Next Gen que están a la vuelta de la esquina. Aquí vamos a hablar de algunas novedades muy interesantes sobre la Next Gen. Empecemos con Microsoft, que aumenta la inversión en Xbox Game Studio y Third Party. Pues bien, aunque la compañía este año ha caído en ingresos, ¿no? Estamos hablando en cuanto a videojuegos un 21% y un 20% de la moneda constante. También se esperaba esto, ¿no? Claramente estamos hablando de que se está acabando la generación para darle paso a la siguiente generación. También han caído los servicios un 11% y un 9% en la moneda constante debido al impacto de un fuerte título de una tercera compañía el año anterior. Tanto los suscriptores de Game Pass también como Minecraft siguen aumentando, esto se ha debido, ¿no? Los beneficios brutos han aumentado un 18% y un 20% en moneda constante. También se ha aumentado el porcentaje de beneficios brutos de un 7% en el periodo de año a año debido al mayor margen de venta. También el gasto operativo ha reducido un 5%. Esto se produce porque la distribución de los recursos en ingeniería hacia mayores oportunidades de crecimiento parcialmente compensa en la inversión gaming. Los beneficios de explotación han aumentado un 41% y un 45% en moneda constante. Esto lo ha declarado Amy Hoop, directora financiera de Microsoft. ¿Qué significa esto? Que Microsoft aumenta la inversión en Xbox Game Studios y su Third Party sin gastar demasiado dinero. El gasto cooperativo de la empresa es aquel que mantiene la actividad de una empresa, pero no solamente relacionado con lo que se produce. Es decir, el gasto financiero, por ejemplo, de lo que se produce en la inversión, administrativos, también de pago de empleado, impuesto, todo esto, que Microsoft, entre todo esto, ha ahorrado esta parte de la inversión de Xbox Game Studio y la aprovecha, ¿no? Aprovecha todo y lo sigue invirtiendo. Microsoft claramente se ahorra en algunas cosas y lo sigue invirtiendo, ¿no? Hay compañías, por ejemplo, que sacan tajada o sacan, por ejemplo, de alguna división y lo distribuyen, por ejemplo, a otro proyecto. Pero Microsoft lo que está generando y lo que se está ahorrando lo está invirtiendo en la división, está apostando fuertemente a ella y lo sigue invirtiendo fuertemente en su división de Xbox, pero más concretamente en el área de videojuegos como Xbox Game Studio y sus Third Party, que claramente veremos grandes cosas porque se nota, ¿no? Se ve la inversión, se nota que Microsoft está empeñada en su división de Xbox. Ahora pasamos con Phil Spencer, que se expresa sobre el Zen 2, ¿no? El nuevo procesador de Serie X. Claramente estamos hablando de el nuevo procesador de AMD que dispondrán las consolas tanto PlayStation 5 como Serie X. Este se pronuncia y dice que le va a permitir, ¿no?, mucha más potencia bruta a la hora de mejorar todo en un videojuego, que los videojuegos se van a ver increíble y todo gracias, aparte también de la GPU, sino también al procesador, a la CPU, que es parte importante. Phil Spencer claramente ha visto, ¿no?, y sabe que este procesador dará un salto del cielo a la tierra comparándolo con lo de esta generación, que yo siempre lo he criticado, que claramente tienen un cuello de botella tan grande que no hace que explote la GPU más de lo que debería explotar, claramente limitado. Estos procesadores Jaguar 8, mucho hacen las desarrolladoras con ello porque son malos. Mucha gente se pone a hablar de las físicas, de muchas cosas, y yo estoy cansado de decir y de explicar que los procesadores de la pasada generación eran superior a estos, y mucha gente no entiende, mucha gente cree que no es así, y la verdad sí son superior. Por ejemplo, el de PlayStation 3 aplasta al procesador de PlayStation 4 y eso mucha gente no lo cree. Por eso los videojuegos la pasada generación comparado a esta tenían mejores físicas. Usted veía un Far Cry 2 y ahora usted ve un Far Cry 5 y las físicas del 2 son mejor porque el procesador era mucho mejor. Pero eso mucha gente no lo entiende. Claramente con estos procesadores que estamos hablando que rondarían entre 3.2 a 3.5 GHz,
sería un cambio del cielo a la tierra, porque estamos hablando de 8 núcleos de 16 hilos, que prácticamente será muy potente comparado. Estamos hablando que serían 4 veces más potente que los de ahora. Entonces, Phil Spencer claramente habla de esto y dice que el salto gracias a este procesador será increíble, que se va a notar en los videojuegos. Y claramente estas declaraciones creo que sí, porque los procesadores Zen 2 claramente se notará el salto, porque estos Jaguar de esta generación son bastante malos. Muy bien, ahora pasamos con este siguiente tema y es sobre Insomnia Games. Ha lanzado un Twitter y ha generado claramente mucha expectación. Ya saben que este estudio pertenece a Sony, Sony lo ha comprado, Insomnia Games. Era muy cercana a la compañía, había colaborado con Ratchet & Clank y otros títulos más, ¿no? También creo que Resistance y otras IP más que ha trabajado a lo largo de los años con Sony. Luego se fue a Microsoft y trabajó en este título, Sunset Overdrive. Pues bien, lanzan un Twitter, que ahí lo verán en pantalla, donde dice, eso se ve infectado. Claramente no sé a qué hace referencia, pero se puede notar que es Sunset Overdrive. La gente empieza a decir dos cosas. Primero, llegaría un port a PlayStation 4 porque la IP pasa a manos de Sony luego de comprar el estudio. Pero habría que ver porque la primera entrega le pertenece a Microsoft. Entonces no sé si podría llegar la primera entrega a PlayStation 4. Ya luego de la primera, sí se podría lanzar en PlayStation 4. Esto todavía no está definido y no tengo información. Esto soy yo solamente opinando. Pues bien, también se piensa que podría ser Sunset Overdrive 2. Entonces la gente empieza a deducir y a pensar, ¿realmente sería un Sunset Overdrive 2 para PlayStation 5 y PlayStation 4 intergeneracional? ¿O podría ser un port claramente para PlayStation 4? No se sabe, ellos publicaron esto el 28 de este mes y aún no han dado respuesta. Que si hubiese sido un simple port, claramente dicen algo, dicen no, es un port, pero no dicen nada, dejan la duda y la gente está ahora mismo dividida. ¿Será un port o será Sunset Overdrive 2? Ya se verá. Muy bien, vamos con este último tema de otra filtración que valida lo que ya dije en un video, ¿no? Ya hice un video hablando de esto, donde claramente dije que según las últimas informaciones daban a PlayStation 5 como la consola más rápida del mundo, pero a la vez daba a Serie X como la consola más potente del mundo. Entonces sale otra información más sobre un sujeto que ahí lo verán en pantalla lo que él dice. Él dice lo siguiente. Esta es la información que he reunido en las últimas semanas. Ya están disponibles los kits de desarrollo finales de PlayStation 5. Lo que él dice que ya los kits de desarrollo finales están listos. Claramente ambas compañías tienen el tiempo encima. Prácticamente las compañías necesitan saber cómo sería la potencia porque necesitan desarrollar y necesitan explotar lo más que pueden, ¿no? Entonces, para que sepan ya y empiecen a trabajar porque tienen el tiempo encima. Empieza la nueva generación este año, que esto podría ser verdad sobre los kits de desarrollo. Ahí verán ahora el Twitch de lo que él dice. Él dice lo siguiente según la imagen que yo se lo voy a decir. Supuestamente en CPU serían iguales, tanto PlayStation 5 como Serie X. Según la información, según los rumores, se dice que el Zen 2 de ambas consolas rondaría los 3.2 GHz. Pero supuestamente Microsoft lo elevaría a 3.5 GHz. Esto habría que ver, pero según él, al parecer ambas se quedarían en 3.2 GHz. En cuanto a la GPU, Serie X sería superior supuestamente por un teraflops. Al parecer sería lo siguiente, según las filtraciones, 11 PlayStation 5, 12 Serie X. En cuanto a RAM sería superior PlayStation 5 y en cuanto al SSD sería superior PlayStation 5 y en cuanto a rendimiento general, rendimiento quiere decir, ya sabe que la consola de desempeño, el arranque, todo esto, instalación de videojuegos sería superior. Pero en cuanto a gráficos, claramente en cuanto a potencia bruta, Serie X sería superior. Y esto es supuestamente lo que él dice. En RAM superior, en SSD superior y en rendimiento general superior sería prácticamente PlayStation 5. Pero en potencia bruta,
en gráficos sería superior Serie X. Y esto es lo que se está filtrando últimamente, que este sujeto valida lo que ya dije hace días, ¿no? Que una sería la consola más rápida del mundo y la otra sería la consola más potente del mundo. Pues bien, quiero que me escriba en los comentarios qué usted piensa de este tema y los demás temas que hemos abordado en este tema relacionado con la Next Gen. Todo en los comentarios. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy Elocon Gamer, digo hasta luego, me quité a qué, a loquear por ahí. Hasta la próxima, locones. Bye.